a continuar con las autoridades del partido, vamos a ir por cada departamento de la provincia para constituir las juntas departamentales. Le vamos a pedir a los señores intendentes que nos acompañen, a los señores delegados comunales y legisladores de cada uno de los departamentos que nos ayuden a poner en posesión a cada una de las juntas departamentales de la totalidad de los departamentos de la provincia de Tucumán. Es decir, queremos un partido justicialista en la calle, queremos un partido justicialista trabajando a la par de toda esa gente que hoy no le está pasando bien, y esto únicamente lo podemos hacer con la militancia, en cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad y también en San Miguel de Tucumán, en cada uno de los circuitos de la capital de la provincia. ¿Le faltaba esa cierta presencia territorial al partido? No, la tenemos, simplemente que avizorando que ya los cronogramas electorales, tanto nacionales como provinciales, se avecinan el año que viene. Creo que tenemos que poner en un mayor movimiento al partido justicialista, y en ese sentido son las primeras decisiones que venimos tomando en estas últimas dos o tres reuniones. La última, ¿y tantos funcionarios coincidieron en que se han adelantado las disputas electorales para el que viene? ¿Usted coincide? No, para nada. Yo lo que creo que es necesario definirse. Yo lo que creo que para nada se adelantó la disputa electoral. Ya a nivel nacional ya se está anunciando el cronograma electoral. Nosotros seguramente que hasta fin de año como provincia se tendrá que sacar el decreto convocando a las elecciones para el año que viene o los primeros meses del año que viene. Yo lo que creo que el partido justicialista es quien mide los tiempos, y las autoridades del partido somos quien medimos los tiempos, y para nada nos estamos adelantando. Por el contrario, no queremos sorpresa, y menos 45 días antes como en el año 2015. Lo conocemos al partido justicialista. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, fundamentalmente hoy como consejo del partido justicialista hemos convocado a todas las juntas departamentales que tenemos en la provincia a lo largo de los años.